street alone. Her head was down, face locked onto the phone. And I wished I'd had a number so I could be color unknown. And then I tell her to look into my eyes and never let it go. El Grillo Amarillo no ha querido perderse hoy uno de los eventos más glamurosos del año, la gala Vogue Joyas 2017, un evento brillante al que muchos famosos españoles han acudido y han hablado hoy aquí con nosotros. ¿Nos acompañas? ¿Por qué crees que has sido la elegida tú para el personaje Joya 2017? Por los motivos que me han dicho ellos, que mezclan un poquito de lo profesional, de lo personal, de los valores, de, bueno, una mezcla de cosas personales y profesionales. ¿Qué importancia tienen para ti las joyas en tu día a día, en tu vida cotidiana? En mi día a día, discretas, poquitas. En cuando toca, como por ejemplo esta noche, yo soy muy de pendientes, en un pendiente pequeñito, o sea, me gusta. El pendiente luminoso, grande, largo, anillos también. Me gustan pulseras y colgantes, es más difícil que lleve. Pero bueno, una joya desde luego es una suma de luz, es un complemento importante. Venida, entregas un premio muy especial, sí, a un reloj de Chanel, ¿verdad? Bueno, hoy me he puesto a mirar por internet y me ha parecido maravilloso. Es precioso, es una joya, o sea, encima tiene este detalle de que se cierra y se abre, o sea, puedes estar viendo la hora o no, o puede parecer una pulsera, es precioso, la verdad. ¿Qué importancia tienen las joyas en tu vida cotidiana? Pues antes, por ejemplo, no era muy de joyas y cuando me he ido haciendo mayor he ido utilizando cada vez más joyas. Y la verdad es que soy bastante caprichosa a la hora de escoger, no me gustan piezas tampoco muy grandes, o sea, para mí las piezas pequeñitas que tengan un pequeño brillo o me parecen, bueno, algo que me encanta utilizar. Das un premio muy, muy especial a un collar de Piaget. Correcto. ¿Qué te pareció este collar? ¿Lo conoces? Pues no lo conozco porque llegué ayer de viaje con la promo que estamos ya con las chicas del cable de Londres y la verdad es que esto me ha surgido hace día y medio y me lo mandaron mis repres y no he tenido tiempo de mirarlo, entonces estoy un poco, pero ahora lo voy a buscar corriendo con el móvil. ¿Qué valor tienen las joyas en tu vida cotidiana? Pues hombre, ahora siendo embajadora de Ágata, pues tiene un valor de convivencia y de aplicar mucho más, de ponerme mucho más joyas para viajes o para fotos o para cosas que más pendiente. A lo mejor antes cuando hacía la maleta no pensaba tanto en a ver qué me llevo, pero como con Ágata siempre me mandan las bolsitas con las nuevas colecciones, pues digo, ay, a ver qué me han mandado, venga, pues esto me queda bien. Entonces ya incluyo en la maleta joya suya. ¿Qué significa para ti dar un premio en una noche tan importante y tan glamurosa como hoy? Pues, ¿qué significa para mí dar un premio una noche como hoy? ¡Qué maravilla! Pues porque mira, pues te voy a decir el qué, que voy a hacer feliz a mucha gente. Ya me gustaría a mí recibir el premio, pero no, bueno, para mí es una, estoy encantada de darlo aquí en el Palacio de Santoña, que me parece un sitio espectacular, que no lo veía nunca, no lo había visto nunca. Y bueno, pues bien, es un sitio y un evento de unión de gente y siempre es muy agradable estar con tus compañeros y hacerles felices. ¿Qué valor tienen las joyas para ti en tu vida cotidiana? ¿Te gusta, no te gusta llevar joyas? Sí, sí que me gusta, me gustaría poder llevar más joyas, pero claro, es una faena porque con el rodaje no puedo. Y es, quítate pendientes, quítate reloj, quítate anillo, no puedo. Es una rabia, entonces solo aprovecho para llevar, hombre, las joyas más, de más valor las llevo en eventos puntuales y en ocasiones puntuales, ¿no? Pero tengo algunas joyitas muy especiales que han significado mucho en mi vida, bien porque me las dieron cuando era pequeña o al cumplir los 18, mi madre o cuando me he casado, que a esas les tengo un cariño especial. Me gustaría poder usarlas más, pero ¿hasta qué punto no he visto? Ah, nos viste, había entendido, no he visto. Bueno, una joya siempre se dice igual que los zapatos.
es lo que diferencia también a una mujer elegante o no. O sea, una joya hay que saber llevarla también de forma proporcionada, te puedo decir. A mí, por ejemplo, me horrorizan cuando te encuentras las mujeres que sacan todo su joyerío a la calle y se ponen los pendientes, los anillos, los brazaletes y todos los collares para lucirlos. No, no, hay que saber hacerlo siempre de una forma moderada. La moderación dicta la elegancia.